Después vamos a buscar. Y este camino ya estaba, don Orlando, o lo hicieron. No, entonces ya son calles que se hicieron, ya está cordoneado. Solo. Ya bien hecha, va. Ah, sí, o sea que vos básicamente tenés una calle ahí enfrente de la casa. Sí. Aquí, esa está, vivís en una esquina. Correcto, sí. Ya hay calle de por medio entre los lotes que venden. Sí. Pero así sí, no, correcto, ya era intencional. Sí, cabal, porque nos mostraron antes allá, pero así por el medio. Sí. Pero mira que... Es en el acceso, fíjate. Aquí sí entra vehículo. Ahorita entramos en vehículo. Sí, se puede. Entramos en vehículo. Esta es la principal.
cuál creo que es aquello. La de arriba. Ajá, la de arriba. Qué curioso que no lo hicieron presidencial. Ajá. Sí, por no invertir más, la gente quiere ganar y... Quinta ya está un vehículo. Sí, se nota, se nota. Aquella me gustó la que le han hecho los diseñitos. Hay más extensión, ya vamos a ir a ver, pero es más inclinado. Pero fíjate que está todo lo que no sé cómo se llama. Allá, pues, allá en el consulado le dicen. De Gila, sí, o el Bulgo, pero no sé cuál es el nombre, científico. Son bonitas esas cosas. No, fíjate que yo veo que este pedazo principalmente, porque no hay árboles. Entonces yo, cuando me dijiste en una finca, lo complicado va a estar en que den permiso de calar. Sí. Pero aquí está despejado. Sí, sí, no sé qué sentido, no está donde sacar el frijol. Y ellos son las personas que están alquilando ahorita. Correcto. Y como la como la calidad de tierra se mide por altura, ¿va? Sí. Mientras más alto está, más la calidad de la tierra es mejor, dicen, sí, por los nutrientes y todo. Sí, pero en este caso a nosotros lo que nos interesa es la parte despejada porque no vamos a usar la tierra. Ah, solo el espacio. Solo el espacio vamos a ocupar y el clima también. Y el clima. El clima sí. ¿Y a cuántos grados se mantiene aquí? Yo creo que aquí lo máximo puede ser unos 32, tal vez, no, en el periodo más caliente. 35, 38, tal vez, lo más caliente. No, 38. No, 35, tal vez. Yo te digo 35 exagerando, aquí. Es que eso influye, va, para lo que usted lo necesite. Nosotros necesitamos, el ambiente tropical de aquí es idóneo, sí, pero nosotros necesitamos 32 máximo. Ajá. Se mantiene por ahí, la temperatura se mantiene. Sí, se mantiene. Es que lo que pasa es que si no se mantiene, lo puedes ventilar. Sí, y en el momento más bajo, hoy que estaba haciendo frío, ha llegado ya como a 15 grados. Si allá abajo Orlando ha estado a 17, 18 en estos días. Creo que ha llegado a 15 quizás, sí, o menos aquí. Sí. No, pero a mí me parece, sí. Sí, sí, está bonito. Y hay acceso a agua potable. Fíjate que... sí. Ahí hay agua potable. Ah, pero si no podemos traer en bidón. No, si no, de ahí de la casa, de ahí donde estoy yo, metemos un poliducto. No vamos a estar ahí acarreando así por poco. No, allá enterramos un poliducto. Esa es la última opción. Porque yo estaba pensando que hablar ahí con los señores, tal vez nos dan permiso de conectarnos ahí. Sí, o que nos vendan. O que nos vendan. Hay más acceso, más rápido. Ajá. Y si no, si ellos dicen que no, enterramos un poliducto. ¿Y la vara de bambú de dónde está? Ah, la vara de bambú allá en la entrada, ahí donde paré. Ajá. De ahí para arriba, en la finca. Ahí están, las que querrás, me dijo ahí. ¿Y esas se pueden ir a ver de cuáles son? ¿O están muy lejitos? Esas sí, no sé, fíjate, no tengo ahorita el contacto de él, pero... Fíjate que yo lo que veo es que ya tiene hasta cierto desnivel. ¿Lo puedo usar a favor? Pues sí. La gravedad, como se le da inclinación a los tubos. Uh-huh. En el caso que sean tubos. Sí. En el caso de pensando en las malvadas lechugas, pero sí,
A eso ya le ayuda también, va. Para que sea uniforme, ¿va? Lo que van a hacer. Para que baje por gravedad, ¿verdad? Está bonito. Y como la traen de aquí, de este lado, sí, es que aquí viene bien cabal el desnivel, va. El espacio está adecuado, ¿verdad? ¿Cuánto calculas vos que hay de allá, de ese lindero, a la parte, digamos, por donde está el arbolito pequeño? Este, digamos, este antes de bajar, así. Habrán unos 25, 30 metros, ¿verdad? Digamos, Sí. de este palo que está aquí. Sí, allá a la esquina sería, sí. Allá. Sí, yo digo que... Más o menos, por allá igual, pero... ¿Cuánto? 30, 40, ¿no? Mira, yo... No, por eso quería yo que viniera el tren, para que uno escuchara. Yo le iba a preguntar esto, para que escuchara esto. Él sabe las medidas exactas Ajá. del terreno. Yo pienso... Pero aquí, pienso yo que el primer apoderamos todo este espacio. Sí, lo demás, lo que no usamos para el invernadero, lo podemos ocupar ahí para sembrar otras cosas fuera del invernadero. Así como son. Sí, es cierto. Y además de este, hay otro parecido a este, o solo este. No, hay otros, pero ya son terrenos más caídos, como sea. Si querés, vamos a ver aquí. Vení. Para que vean, ahí no. Pero ahí ya... El alquiler es anual, ¿verdad?